Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un biberón. Para hacerlo vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a usar gomas blancas, que vamos a utilizar 39. De estas color naranja clarito, para la parte de arriba del biberón, vamos a usar 11. Y este adornito que tiene aquí en azul, se lo vamos a hacer ahora en verde. Y además le vamos a dar, este tiene solo una vuelta, le vamos a dar dos vueltas. Y entonces vamos a utilizar 14 gomas de color verde. Vamos a usar también el telar y el ganchito para trabajar. El telar lo vamos a disponer de manera que las tres hileras nos queden al mismo nivel. Y por aquí nos tiene que quedar un espacio libre que no tenga ninguna de las bases que unen a las tres hileras, porque por aquí va a transcurrir nuestra labor. Vamos a utilizar solamente la fila del centro y la de la derecha y vamos a trabajar sobre tres parejas de pinchos. Vamos a empezar por la parte de arriba y vamos a poner una goma de las tres parejas que hemos elegido en la del medio, en el pincho de fuera, de la fila del fuera, de la derecha, le vamos a dar tres vueltas. Y sobre esta pareja, donde hemos puesto las tres vueltas, vamos a poner dos gomas. Dos gomas. Nos va a quedar así, las dos gomas que hemos puesto y las tres vueltas que hemos dado. Pues vamos a pasar ahora las tres vueltas, las vamos a pasar y las vamos a colocar aquí en el medio, entre los dos pinchos. Bajamos un poquito esta goma y colocamos encima otras dos gomas. Nos quedan dos parejas de gomas en cada pincho. Con nuestro ganchito vamos a ir sacando las dos de abajo sobre las de arriba y las colocamos aquí en el centro. Y nos quedará así, solamente dos gomas. Ahora fijaros bien. La goma que está en la fila de la derecha la cogemos y la ponemos también en este pincho. Fijaros que he cogido dos, el del centro y la primera. Y todavía la voy a tirar, la voy a estirar hasta el tercero. Fijaros que el que estaba aquí ahora coge los tres. Y en el de la fila del centro voy a hacer lo mismo. Voy a coger con esta gomita, la gomita que estaba en el centro, la voy a poner en el de aquí. Y por este lado lo mismo. Y me va a quedar, fijaros, cogiendo los tres pinchos de la derecha y los tres pinchos del centro, las gomas que habíamos puesto. Bueno, pues ahora cogemos dos gomas y las vamos a colocar en cada pareja de pinchos. Dos gomas en la primera pareja, dos gomas en la segunda y dos gomas en la tercera. Y nos va a quedar así. ¿Veis? Las dos gomas que acabamos de poner y esta que habíamos compartido los tres pinchos. Pues esta larga que tenemos aquí, con cuidadito, la vamos a pasar al centro de los tres pinchos. ¿Veis? Y de este lado igual. Con cuidadito de que no se os salte ninguna gomita. Y nos va a quedar así, una pareja de gomita en cada pincho y estas aquí en el medio. ¿De acuerdo? Empezamos con el color verde. Vamos a coger una goma y la vamos a colocar en los tres pinchos de la fila de la derecha. Que coja la goma los tres pinchos. Y en cada pareja de pincho vamos a colocar dos gomas verdes. Dos en la primera, dos en la segunda y dos en la tercera. Nos quedaría así. Vamos a pasar esta goma que pusimos en la fila de la derecha, la vamos a pasar al centro. Y nos quedan en cada pincho dos parejas de goma. Debajo las naranjitas y arriba las verdes. Pues el último paso de cada vuelta es sacar las gomas que están abajo y colocarlas aquí en el centro. Con esto hemos terminado una vuelta. Mirad, cada vez que terminéis una vuelta tenéis que bajar las gomitas para que luego las otras nos quepan bien encima y trabajemos mejor. Vamos a hacer una segunda vuelta de verde y hacemos lo mismo. Colocamos una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha y ahora dos gomas en cada pareja de pincho. Como veis, lo mismo que hicimos antes. Ahora la goma esta de la fila de la derecha la vamos a pasar al centro.
y nos quedan otra vez dos parejas de gomitas en cada pincho. Pues el último paso es sacar las que están abajo sobre las que están arriba y meterlas aquí en el centro. A ver, así. Con esto hemos terminado el adorno verde y vamos a empezar ahora a hacer el color blanco. Bajamos las gomitas, que no se olvide, y vamos a empezar el blanco. Las vueltas blancas van a ser igual que hemos hecho las verdes. Vamos a colocar una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha y dos gomas en cada pareja de pinchos. Vamos a pasar la goma de la fila de la derecha al centro y nos vuelven a quedar dos parejas de pinchos. Sacamos las verdes y las colocamos aquí en el medio. Y con esto hemos terminado otra vuelta. Bajamos las gomas. Vamos a la segunda vuelta de las blancas. Con una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha y las dos gomas en cada pareja de pinchos. Pasamos la gomita esta más larga al centro y sacamos las parejas de abajo, arriba, hacia el centro. Las quedamos ahí en el medio. Y terminamos la fila. Y enseguida bajamos las gomas para trabajar mejor. No se os olvide, porque esto nos ayuda mucho. Ya como nuestra labor va saliendo por aquí, podemos ayudarnos también tirando un poquito de aquí abajo. Hacemos la siguiente vuelta. Lo mismo. Ponemos la goma en los tres pinchos de la fila de la derecha y las dos gomitas en cada pareja de pinchos. Es fácil porque se repite siempre lo mismo, desde el principio que hemos empezado hasta ahora. Sacamos las gomas, que es el último paso de la vuelta. Así, bajamos las gomas. Y comenzamos la vuelta número 4. Ponemos la gomita en los tres pinchos y las parejas de goma en cada pareja de pinchos. Pasamos la goma al centro y sacamos las parejas. Como son 5 las vueltas que tenemos que dar de blanco, pues ya solo nos queda la última vuelta. A ver que se ha quedado aquí una. Bajamos las gomas para hacer ya la última vuelta del blanco, que empieza con la gomita blanca y con las dos gomas en cada pareja de pinchos. Pasamos la goma de la derecha al centro y sacamos las parejas. Para cerrar y que nos quede la parte de abajo así redondita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos gomas en la primera pareja de pinchos y otras dos gomas en la tercera pareja de pinchos. Solamente en la primera y en la tercera. En la segunda no ponemos nada. Sacamos las parejas. Y ya otra vez nos quedan dos gomitas en cada pincho. Bien, estas que están en el medio las vamos a bajar bien para abajo, porque ahora lo que vamos a hacer es coger las gomitas que están en el pincho 3 y las vamos a pasar al 2. Las bajamos un poquito, bien colocadas, para pasar también las del pincho 1, también las pasamos al 2. Tiramos un poquito de aquí abajo, nos queden así, ¿veis? Bien colocaditas. Porque ahora vamos a poner una goma solo arriba del todo de todas estas que hemos puesto aquí. Y con cuidadito vamos a ir sacando las parejas que habíamos colocado, las vamos a ir sacando una a una. ¿Veis? Y la de abajo. Y de este lado hacemos lo mismo. Cogemos la primera pareja, después la segunda y después la tercera. Y nos queda
en cada pincho una gomita, que ahora con el gancho la sacamos y ya tenemos nuestro biberón terminado. Mirad, tirarle un poquito de aquí de los lados para que se coloquen bien las gomas estas que hemos puesto, que pusimos en la pareja número 1 y número 3. Y para cerrarlo pasamos una gomita por encima de la otra, tiramos y nos queda ya cerrado. Ahora colocáis bien las gomitas, estirando un poco para que se coloquen bien, y ya tenemos nuestro biberón. La argollita esta de cerrar, para que no quede aquí, que si queréis que colgarlo en alguna parte, pues se la quedáis, pero la podéis esconder pues metiendo el ganchito por aquí, enganchándola y tirando. Y ya os queda aquí oculta. Os queda aquí oculta y nos quedaría así. Este en azul y este otro en rosa. Espero que os haya gustado y os haya sido fácil. ¡Hasta pronto!